donde capacitan a los jóvenes para que tengan un trabajo estable, pero justo este año nos agarró esto del COVID-19. Y nomás nos vimos, yo vi como ya hasta el 15 de marzo, nomás ya de ahí ya todo fue virtual, ya. Y ahorita, sí, porque Perú se dedica ahí a capacitar a los jóvenes para que tengan trabajos estables. Pero ahorita Oye, ¿y en qué te gustaría trabajar después? a mí. Bueno, yo mayormente ahorita creo nomás pensaría dedicarme a los estudios. Pero, ¿y qué te gustaría estudiar? Yo tenía pensado estudiar computación informática en el Instituto Antenor Orrego, que queda acá un poco por mi casa, pero no me a mi mamá no la han llamado de que iba a haber examen virtual. Ya, y no pudiste postular. No, yo me estuve preparando en las vacaciones, me estuve preparando para el examen de admisión. Y no, no ¿Y llamó. qué les piden para el examen de admisión? Para la pre, ¿no? Prepararse acá, ¿no? Le llamamos la pre. Ya. Pre es preparación, ¿no? Ya consta desde enero hasta de enero hasta 15 de marzo estuvimos ahí. Ya, Sí. y no pudiste postular. Hace poco mi mamá se enteró, ya, no, bueno, hace como 2 meses se acaban de cumplir que ya mi mamá y yo nos enteramos de que el Instituto Antenor Orrego ya había hecho examen ya, y que ya los estudiantes ya estaban estudiando, ya estaban teniendo sus clases virtuales. Cortó un poco la transmisión, Alison. Hola, Ay, Sebastián, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Bueno. Me cambié de conexión para que se viera mejor un poco esto. La Nicole. Hola, Nicole, how are you? Sebastián. Hi. Hi. What happened to you? Están apareciendo I todos los was personajes missing. desaparecidos. Sí, you were missing. And Emilia también. Emilia was missing Full job. too. Hello, Emilia. How are you? Hi, Emilia. What happened to you? Es que tenía vacaciones. Estuviste de vacaciones y no me avisaste. ¿Cómo es eso? Es que se me olvidó. Ya, no importa. Para la próxima no te cuesta nada avisar, po. Tienes que avisarme con tu apoderado. Oye, mientras, miren, a ver, estuve pensando, he invitado a varios amigos que también son profesores de inglés o que también hablan inglés, que viven en otros países, para que se unan a la clase, ¿ya? No hoy día, pero sí durante la semana, para que ellos también puedan hacer alguna actividad o nos puedan hacer alguna presentación, nos puedan comentar cómo es. Vivir en el extranjero, porque se fueron, quizás ya, como por si a alguno de ustedes les puede servir como una experiencia o algún dato, algún contacto, por si se quieren ir a vivir afuera o a trabajar a otro país. Así que ojalá que pronto tengamos algún invitado que quiera participar en la clase. Juan Pablo, welcome. How are you? Cynthia, welcome too. Good to see you. I'm glad you're back. Estoy feliz de que estén de vuelta Sebastián y Cintia y Alison también. Mire que hay gente que llegó un par de veces y después desapareció, entonces se les extraña. Por ejemplo, la Emilia se desapareció toda la semana pasada, pero hoy día volvió a aparecer. And where is Ramón? ¿Sorry? Where is Ramón? Ramón, mira, no lo sé, pero sospecho que Ramón se fue a la playa. Porque hace poquitito vi unas fotos de la hija de Ramón, que era estudiante mía, la Fran, y vi que andaba en la playa en Pichilemu, así que me da la impresión de que se fue de vacaciones también. Así que, bueno, el que puede, puede. Sí.
Bueno, chiquillo, para comenzar la clase, le iba a comentar algo. Lo que pasa es que me di cuenta que hay algunos que tienen un nivel, obviamente, un poquitito más, no avanzado, pero sí se nota que han estudiado más. Y hay otros que les cuesta o que recién están empezando a estudiar inglés. Entonces quería hacer un pequeño jueguito para que nos sirviera como una manera de practicar, ¿ya? De activar el vocabulario, practicar lo que es definiciones y también aprovechar de utilizar un poco el diccionario si es que es necesario, ¿ya? Y esto les va a servir para otro momento en que tengan que explicar o que tengan que hablar de una definición, ¿ya? De algún vocabulario. Y creo que igual nos vamos a entretener un rato, espero. ¿Ok? Así que les voy a presentar mi pantalla. Un segundito. Ya me avisan cuando lo estén viendo. ¿Se ve? Nos vemos. Se ve el grupo, sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, ¿alguna vez jugaron a esto? Yes. Yes. En español. Así como el bachillerato. In Spanish, right. Okay, en español. Today we're going to play this game, but in English, of course. Okay? So, entonces, yo voy a elegir a uno de ustedes, ¿ya? Vamos a elegir una letra de la A a la Z, obvio. Y después ustedes me van a tener que ayudar a completar aquí con el nombre de un famoso, una persona famosa, un animal, una ciudad o un país, una cosa, cualquier cosa, ¿ya? Un alimento o algo para beber, ¿ok? Un bebestible, food or drink. ¿Ya? ¿Y esto es score y rank? No, esto no vale. Ya es solamente hasta food or drink. ¿Ok? ¿Lo han jugado alguna vez? ¿Lo conocen? Of course. Yes. ¿Qué significa of course, Juan Pablo? Por supuesto. Por supuesto. Of course. ¿Ok? Y si no sabes cómo se dice, paso. puedes decir next, ¿ok? Si no sabes cómo se dice la palabra, me puedes decir next y así nos saltamos esa. ¿O cuánto tiempo crees que sea necesario? Porque lo voy a hacer de a uno. ¿Unos 30 segundos será? ¿30 segundos máximo? A ver, sí, 30 segundos. Uno, a ver. Son poco, 30 yes. Segundos. Son 6, pero son 5 segundos por palabra. Pero si no la sabí, no la sabí. Ah, pero por fila. 30 segundos por fila. Sí, por letra, no, solo por letra y por persona. Ya, si está bien, 30 segundos es suficiente. Por sí, letra. Va. Sí. A ver, pero para completar las 8 columnas, o tú dices para completar no, pues una si no casilla. Ocho. Juan Pablo, no son 8, mira. Solamente, famous person, animal, cinco. City or country, things and food and drink. Son 5 y tenéis 30 segundos, o sea, tenéis 6 segundos por palabra. Vale harto. ¿Ya? Y ahí yo les voy a tomar el tiempo entonces para que vayamos, para que lo hagamos ordenado. ¿Ok? Okay. ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Are you ready? Okay. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Ok. I'm ready. Eso. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Prendan las cámaras. Si es que pueden, quieran. Claro. Hola, Paula, bienvenida. Parece que voy a tener en todos pasos. ¿Qué cosa, Emilia? Que voy a estar en todos pasos. No, porque... ¿Qué iba a decir pasos? Ya, a ver, antes de empezar, no bueno, en realidad no, ya, juguemos esto y después de empezar, o sea, después de que hagamos el juego, yo les voy a comentar otra cosa, ¿ya? Para que no paremos el juego. Ok, so, first person, ¿algún voluntario? ¿Is there any volunteer?
Yo me ofrezco. Volunteer. Juan Pablo, okay. Juan Pablo, first person. Juan Pablo, okay. Letter. Letter, okay. Here we go. No sé, 30 segundos será muy poco, ¿no? ¿Y si le doy un minuto? O que se le tome el tiempo nomás. Por eso, pues, un minuto. Ah, tú dices cuántos. No, porque se puede demorar una hora en adivinar todo. 1 minute is good time. Ya, un minuto, ok, un minuto. Uh-huh. Un minuto máximo, ¿ya? Ok. So, oye, si alguien sabe, no le sople. Sin hacer trampa. Don't cheat, ok. Don't cheat. Ok, Juan Pablo. Uno, one, two, three, okay. Juan Pablo, letter S. S. Santiago, in city or famous country. Person. Famous person. Ah, but Sharon Stone. Sharon Stone. Okay, animal, thing, or food and drink? Next. Things, food or drink? Soap. In boat? Soap. Soup or soap? I say soup. Soap for drink. Okay, soup. So, and animal? Animal is 3, 2, 1. Okay, time's up. No, I play. Okay, time's up. Okay, good, very good, Juan Pablo. Yeah, 30 segundos. Está súper bien el tiempo con, perdón, un minuto. Un minuto está súper bien. Okay, very good, Juan Pablo. Next person, Paola. Are you there, Paula? Okay. Yeah, okay. Ready? Ready. Okay, dame un segundo para pensar. Una letra. Ready? Ready. Okay, letter M. M. Yes. Thing? Can you repeat? Monterrey. Wait. Repeat the thing. Monterrey, okay. I think a famous person. Who that thing? Can you repeat? Okay. Monterrey. Mm-hmm. And things, mom. Okay, person. Mom. A monk. Monk. Yes. Okay. Michael Jordan. Okay, Michael Jordan. Wait, an animal and food and drink. Three, two, animal. One. Oh. Okay, time's up. So, did you say any food or drink or animal? No. Monkey. Monkey, ¿verdad? Ah, she said monkey, right. It's just that I heard monk, like un monje. Por eso cuando escuché monk, yo dije monk, qué raro que será monk. Yeah, monkey, ahí sí. Michael Jordan, monkey, Monterrey, mom. Y me faltó food or drink. Okay. Good. Number three, okay, third person. Let me check who else is here. Emilia, your turn. Emilia, okay? Yeah. Okay. Okay, letter B. B for B for no la B de Bravo. Okay, B.
famous person. Estoy escuchando que te están ayudando. Es que no se me ocurre nada, pobre. Vamos, piensa. Ay, no tomé el tiempo, ahora sí. Britney Spears. Britney Spears, okay. Animal, city or country, thing, food and drink. Barcelona. Okay. Animal, thing, food or drink. Bear. Okay, bird, good. Thing and food or drink. Ten, nine, eight, seven, six, four, three, two, one. Burrito. Time's up. Okay, time's up. Burrito dijeron por ahí. Ah, food or drink, sí. Baguette. Un burrito podría ser. Beer, por ejemplo, la cerveza. Tan rica la cerveza. Beer. Baguette. Bed. Okay. Bed in thing. Okay, next. Next person. Yo. Okay, ¿quién dijo yo? Nicole. Nicole, yeah. Okay, Nicole, your turn. Nicole Cine. Okay, Nicole. Ready? No. Ready? Yeah. Okay. Letter G. 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 Está muy difícil con G. Germany. Okay. Persona. Ay, está muy difícil. Con G. 5, 4, 3, 2, 1. No, no se me ocurrió nada. What Horrible. Happened? No sé, con G no se me ocurría nada. ¿Le damos otra oportunidad o la dejamos ahí nomás? Está difícil. ¿Otra oportunidad? 1 minute. 1 minute more. 1 minute más. Because... No, le vamos a cambiar la letra. It's another, difficult, but... Another no, letter. Okay, let's use another letter. Okay? La W. Another letter. Okay, W. W. Whitney Houston. Okay. Whale? Animal? Sí, whale. A whale? Ballena. Okay, a whale. Washington? Okay, Washington. With? Okay. For a drink. Whiskey. Whiskey. Okay. Ben, le dieron otra oportunidad y les ganó a todos. Gracias. Gracias, total. Okay. Mitad del puntaje en segunda oportunidad. Sí, yo creo que va a tener que haber un desempate. Un desempate después. Okay. Pues... Next person, Alison, ¿quiere jugar? Sí. Ok, vale. Puede ser de cualquier lugar la persona, pero tiene que ser palabra en inglés, ¿ya? Los nombres de los famosos no me importan. Ok, Alison. Ok, Alison. Letter A. La A. Y empezó a correr el tiempo.
No me sé un famoso con A. Piense, piense. Think about it. Come on. No, no me sé la verdad. An animal. Animal, city or country, things, food or drink. ¿Tiene que ser de una persona? Tenemos. Primero, voy a pausar el tiempo. Les voy a repetir la regla. Recuerden, puede ser, primero, una persona famosa, ¿okay? Después tenemos animal, después tenemos city or country, ya una ciudad o un país, después things, ya cosas, y luego tenemos food or drink, ¿okay? Food or drink, comida o bebida, ¿ya? Tienen que ser esas cinco cosas, una persona famosa, un animal, una ciudad o un país, una cosa y un alimento o una bebida, ¿ya? O algo para beber. Vamos a cambiar la letra, Alison. ¿Ya? ¿Vamos de nuevo? Are you ready? ¿Lista? Vamos, lo que se te ocurra nomás. Vamos. Ya. A la cuenta de tres. Te voy a dar la letra y empezamos. ¿Ya? Ok. Letra L. Uy, no, no. Famoso con él, no me sé. An animal, a city or country, your city, things, with a drink. No, disculpa. ¿Ciudades del país de uno sirven, Oscar? ¿Cómo? ¿Sirven las ciudades del país de cada uno? Obvio que sí, pues. Ella podría haber dicho Lima. Ah. Podría haber dicho la ciudad o país, podría haber... Ya, pero no las vamos a completar. Las vamos a dejar marcadas aquí como que no respondió. Ya, ok. Bien. Después, Sebastián. Ah. Ok, your turn. Oh, ¿por qué? Sé como dos palabras en inglés. Ok, yo creo que todos saben más vocabulario que eso, solamente que tienen que activarlo. Ok, y Sebastián creo que es el último, ¿cierto? No, la Cintia falta, pero Cintia dice que no tiene micrófono. No, sí, ya. Ahora ya funciona, sí. Ah, estaba mintiendo, ¿no? Ya, ok. Sebastián, ok, your turn. So, in 3, okay, 2, 1, letter F. 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 Yes. Felipe Bello. O Abello, no sé. Okay. Animal. Focus. Focus. Okay. Ciudad. Frutillar. Okay. Comida, cosa. Fruits. Okay. A food or drink? Fruit. Is it? Sí, fruit. Okay. And cosa. Things. A thing with F. Come on. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Next. All right, next. Finally, Cynthia, your turn. Yeah. Okay, Cynthia. Ready? Sí. Okay, 3, 2, 1, letter C. Yeah. Cameron Diaz. Okay. Chicken. Chile. Chile. Okay. Eh,
Cóctel, ¿no sirve? Cóctel. Cóctel. Sí. Where, in food or drink? No. Like that? No. Ahí quedé. Come on. You have 15 seconds. Cheese. Cheese, good. Red chicken. Red chicken, right. Okay. Stop. Good. Okay, guys. Bien, chicos. A ver, le vamos a poner 2 puntos a cada uno por palabra. Okay. Juan Pablo, you have Sharon Stone, okay, to Santiago, okay, is that okay? Yes. Soap and soup. Juan Pablo. Juan Pablo está por ahí. Tell me. Yes. Okay. What happened? Soap and soup. No, I don't think in soap and soup. I think in soup in both boxes. Okay, soup to drink, right? The food to drink. Okay. I don't think in soap. Okay. Do you know? No te voy a preguntar todavía. Vamos a ver los puntajes primero, okay? Después te voy a preguntar. Okay, so Paola, you have 8. 2. Emilia, 6 points. Okay. Nicole, 10 points. Allison, what happened? ¿Qué pasó, Allison? 0. Felipe Abello. Okay, 8 points. And Cynthia, 10 points. Tenemos empate. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que las dos ganen nomás? ¿O lo desempatamos? Lo desempatamos. Ok. Lo desempatamos. Vale. Nicole, tu turno. Okay. Soy yo. Vamos a borrar los puntos de la Nicole, entonces. Vamos a borrar la palabra acá. Y vamos a hacer que participen de nuevo. Ok. No, ¿saben qué? Los voy a escribir de nuevo abajo mejor. No los quiero borrar. Por si acaso, porque después quiero ver el vocabulario. Okay, Nicole, one more time. So. Why, Nicole? Porque Nicole sacó 10 puntos. Nicole. Ay, perdón. Se me ¿Qué paro reclamar? Nicole tiene, perdón. Thank you. Okay. Yeah. 3, 2, 1, okay. Letter R. R. Animal. Sing, sing, room. Ram? Room. Can you spell it? R. O. O. No. Ah, okay. O. Room. Okay. Go. Go ahead. Yes. Con R. Rihanna. Okay, Rihanna. Con R. Tu. Ciudad. Okay. Time's up. Whoa. Okay. Cynthia, your turn. Finally. Okay, Cynthia. So, Cynthia, your turn. Okay? ¿Cuál? All right. Yeah. 3, 2, 1. Letter J. Oh. Jennifer Aniston. Okay. Jirafa. Jirafa. No se escribe igual. Okay. Pues. Um,
Japón. Okay, good. Japan. Japan, sí. Thing for a drink. Hold on. Okay, time's up. Sí, yeah. All right. So Cynthia is the winner. Oh, verdad. Yeah, gotcha. Okay, Cynthia, you're the winner. Good. Bien. No sé si les habrá gustado el juego, pero por lo menos sirvió para que pensaran en vocabulario. ¿Ya? Mm. Ok, chiquillos, a ver, veamos. Sharon Stone. Ok, good. Animal. An animal with S. ¿Alguna idea? Do you have any idea? Snake. Yes, very good. Snake. Spider. Spider, good. Also shark. Shark, good. Shark. Okay, good. Next, Paola. Michael Jordan, monkey. Monterey, mom. La mamá es una cosa. Me llamó la atención esta. Mom. And food or drink. ¿Qué podemos poner aquí en food or drink? Mojito. Mojito. A mojito. Macaroni. Sí. Sorry, macaroni. Macaroni. Macaronis. Okay, mac and cheese. Mac and cheese. Right, mac and cheese. Very typical of the American. Okay, let's say mojito. Then with B, Britney Spears, bird, Barcelona, things with B. Bottle. B, okay? Bathroom. Bathroom. Bathroom, you said? Juan Pablo, dijiste bathroom? No, bottle. Ah, bottle, okay, bottle. Good. Okay, and finally, food or drink with B? Beer. Beer. Oye, hay alguien que parece que tiene sed. ¿Hay alguien con sed en negro? Maybe. No, puro copete, mojito, cerveza, whisky. Cintia, no sé qué estás cocinando ni tomando, pero te voy a poner en silencio porque se escucha algo. Se escucha que estás, no sé si mezclando algo, cocinando, no cacho. Whisky. Algo está mezclando. Yo escuché como hielo. Sí, yo también, que estaba revolviendo algo. Ok, no sé. Pero, ¿ah? ¿Por qué sigue escuchando? No sé. Siento que ya. Sigue escuchando como una licuadora. Parece que es la Paola que está haciendo algo. A ver, déjame poner a la Paola en silencio. Oh, ¿verdad? Y ahora sí no escucho nada. Solamente ahí te sí. Escucho a ti, Juan Pablo, pero... Incluso me caí. Ya, ahora sí. No, ahora estoy de vuelta. Sí, ahí volví. Ya. Ok, veamos. Con W, here. Whitney Houston. Ok. ¿Quién era la Whitney Houston? Who was Whitney Houston? Singer. Nico. Ok. Ok, good. Animal, a whale. Good. Oops, sorry. A whale. City or country, we have Washington, things, weed, and food or drink, whiskey. Good, very good. Okay. Then L with letter L. With the letter L. Famous person. Anybody? Ariana Grande. Ariana Grande con L, ¿cómo eso? Emilia. Aló. No te preocupes. Con L. Letter L. Luis Miguel.
Luis Miguel, okay. Luis Miguel. Animal with L. Lemur. Lucho Jara. Lemur. Era. Lucho Jara. Lion. Lucho Jara. Lion. Good. Lion. Lemur. No sé si lemur. ¿Cómo se dirá lemur en inglés? Lemur. No lo sé. Estoy seguro. Pero lion sí que estoy seguro. With L. City or country. Lima. Vamos a poner Lima para que se acuerde la Allison. Lima, ok. Una ciudad. Louisiana. Things. A thing with L. Letter. Sorry? Like letter? Letter. Letter or leather? That is okay. Sorry? Letter. Letter? That is okay. Letter, okay. Because I heard leather. Leather? What is that? Leather is this. This. Jacket. In a jacket, the material, leather. Ah, okay. Okay, that's the leather. Not ready. Okay. And food or drink, what is food or drink? Lemonade. Lemonade, okay. Very good, very good. Then we have Felipe Avello, good. What is this animal? Un invento, Seba. What animal is this? Está malo, es seal. Se escribe foca. Seal, right, seal. Sí, aquí me metió el focus. Como el otro día el Juan Pablo, ¿cuál fue Juan Pablo? ¿Te acordé? I remember. Ah, ya me acordé. Mandelay. No, mentira, fue el Italian Zapallo. Ah, Italian, y pues dije Zapallo porque no sabía cómo... Italian zapallo. Zapallo. Okay, ¿cómo se dice un animal? Come on, give me an animal with F. Beginning by the letter F. Frog. Sorry? Frog? No. A frog, yes, good. A frog, very good. Pirulais. Right. A thing. Tell me a thing with the letter F to begin with. Focus. What is that? Fire. What is focus? Fire. Okay, fire. Fire. Good. Fruits. Food or drink, fruits. Good. Then Cameron Diaz, chicken, chili, cocktail, cheese. Good. Then with R, Rihanna. An animal with R. Rat. 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 Okay, a rat. Good. A rat. Then, sorry, oops. Rancagua. Okay, good. Rancagua. In a country with the letter R? Do you know a country with letter R? Rome. Rome or Romania. Okay, a country? Rotterdam. Romania. Rwanda. Rwanda. All right, good. Very good. Rhode Island, maybe. Yeah, and then we have food or drink? With R? Creo que risotto. El food or drink era el más difícil. Risotto. Okay, risotto. Maybe in English. I'm not sure. It's an Italian food. So, look, here we have a foca. Mira, ahí tenemos un focus. ¿Lo están viendo? ¿Se ve la foca? ¿Cómo se dice? Okay. Seal. Seal. Se escribe con S. Seal. S-E-A-L. S-E-A-L. Ahí se lo escribe abajito. Como tú, qué mal. Esa es la foca. Okay. Okay. Y finally, with J, we have Jennifer Aniston. Giraffe. Giraffe. Okay. Giraffe. ¿Quién fue la que me dijo jirafa? Cynthia? La Cynthia. La Cynthia. Okay, Cynthia, you said giraffe. No, me dijo jirafa. Right? But in English it's giraffe. Ah, oh, me equivoqué, era con G. Oh, okay. No ganó entonces. Empate, empate. Entonces, ¿qué hay empate? No. Okay, esa estaba mala, mira. Yo juraba que era con J la jirafa. Mala. No. Ahí, igual 8. Yo estaba viendo lo mismo. Ya, entonces tuvimos un empate nomás. Perdón, tuviste 4 puntos acá.
Jabalí. Okay, city or country. Japan. Things. No falta things, animal, and food or drink. Jabalí. Jipeta. Jabalí. ¿Qué cosa? Jeep. Jeep. Nada. Jeep, you said? Jeep, yeah. Okay. Food or drink. An animal. A ver, dejemos que el jabalí por mientras. ¿Qué piensan ustedes en un food or drink? Juice. Ya, jabalí, no se dice jabalí en inglés por si acaso. No. Ok, me falta food or drink and an animal. Con J. Juice. Juice. Okay, good. Juice and finally the animal. No? No. No. Nadie? Ni siquiera haciendo trampa? Medusa dice que es jellyfish. Jellyfish? Okay. Ah. Jellyfish. Good. Animal con J. Okay, good. Ya, chiquillo. ¿Se saben las consonantes, las letras del abecedario en inglés? So-so. Sí, so-so. Okay. A ver, veamos. Voy a volver aquí a la presentación. Le voy a dejar de presentar. Okay. A, B, C, D. Ya, Nicole, dame las cinco primeras letras. Nicole. Uy, la Matea. A, B, C, D, F. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Vamos a escribirla aquí en el chat. ¿O no? A ver, espérame. No, les voy a seguir compartiendo mi pantalla mejor. Denme un segundito para compartir la pantalla. Ok. Ok, good. So. B, C, D, E, F. Okay, let's begin with this. So, Nicole, the pronunciation of the first five letters. A. Okay, A. D. B. B. Con ambos labios, okay? B. Both B. lips, okay? Both lips. B. 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 Yes, B. C. C, okay? D. D. E. E. Okay. Chiquillos, lo que yo les estoy escribiendo aquí es para que se guíen. No es la pronunciación como debería estar escrita con fonemas, ¿ya? Solo es para que ustedes tengan una idea de cómo se pronuncia cada una. Después en el diccionario podemos buscar la pronunciación de todas las letras, ¿okay? Voy a buscar por aquí. ¿Cómo se llama esto? El alfabet. Alfabet. ¿Okay? The alphabet. The alphabet. Déjenme ver si es que aparece por acá la pronunciación de alphabet. O sea, de todas las letras. Creo que no. English alphabet pronunciation. Ya, aquí tengo una foto que se las voy a mostrar después. Juan Pablo, ¿cómo se pronuncian las siguientes? Las siguientes cinco. F, G, H, I. F, G. Vamos a escribirlo G, así, pero después les voy a mostrar cómo se escribe realmente, ¿ya? H. Okay. I. Ah, me faltó una letra, H, I. Me salté la I. Let's do J. Lo vamos a escribir así, ¿ya? J. So, we have F, G, H, I, J. Okay, good.
Verónica, o sea, Verónica, Emilia, your turn. La K no sé cómo se dice en inglés. Really? Cuando yo te digo que está todo bien, ¿cómo me dices tú que está? Okay. K. K. Okay. K. L. M. M. N. N. O. O. Good. Very good. Okay. Paola, next. Next five okay. letters. P. P, good. Q. Q, okay. R. R, good. S. S, good. T. T. P, Q, R, S, T. Very good. Okay. Finally, Sebastian. Please. The last letters. La más difícil, profe. Ah, come on. There you. You, okay. V? No, no sé. No. Here. V. 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 Okay. V. Yeah. Yeah, V. V. Okay. W? W, 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 okay. W, like that, W. X. X. J. Y. 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 Okay, Y. And? I don't know. Final? C. Z. 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 Okay, the sound. You have to make that sound. Z. 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 El sonido tiene que vibrar. Z. 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 Es diferente el sonido de la Z que el de la Z. 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 Yeah, it's different. Z, 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 yeah? Yeah. Okay. Chiquillo, la pronunciación de esto realmente, voy a compartirles la pantalla, pero qué lata que no pueda cambiar de pantalla aquí tan rápido. Tengo que dejar de presentar y cambiar la presentación. A ver, la forma en que lo escribimos no es la forma oficial de representar la pronunciación, ¿ya? Existen los fonemas. Los fonemas son símbolos que representan un sonido. ¿Ok? Y eso es son símbolos internacionales. Es una representación internacional para cualquier sonido. Entonces, es súper bueno si ustedes van a aprender otro idioma o cualquier otra lengua, que ustedes aprendan esos sonidos, porque prácticamente es cosa de aprender el sonido y así sabrían cómo se pronuncia una palabra en otra lengua. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar en la pantalla cómo debería pronunciarse esto, ¿ok? Ustedes me avisan cuando ya lo estén viendo. Sí, ya lo vimos. Ok, so, primero tenemos la letra A, ¿ok? A, A, ¿ok? Después tenemos B, con B larga, y la letra I es un poquito más larga, ¿ya? B. Después C, D, E, F, G. Aquí en la G yo les dije, aquí les voy a poner G, pero la pronunciación de esta es diferente. Ese sonido que ustedes ven ahí, que es como una D y un 3, ¿cierto? ¿Ya? Es el sonido G, 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 G. Como cuando dicen orange, G, orange. Cuando dicen village, ¿ok? Cuando dicen edad, age, cuando dicen Jorge, George, George, ¿ok? George. Cuando dicen, ¿qué más? Rage, cage, ¿ok? Todas las palabras que tengan ese sonido con G, con la G, se va a pronunciar así, G, 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 ¿ok? G. Que no es lo mismo que ch.
Pero eso la otra vez hablábamos de un sonido que todo el mundo lo decía mal, no me acuerdo cuál era. ¿Se acuerdan? Que yo se los corregí. No me acuerdo si era H o Orange. Bueno, pero uno de los dos. La cosa es que la mayoría de la gente que pronuncia esas palabras, este sonido lo pronuncia como ch. Como ch, ch, ch. Así como si fuera el de chicken. Ch, ch. ¿Ok? Pero no es, el, no es eso, ese sonido. Después tenemos la... Ah, mira, aquí la H tiene el sonido que la gente lo confunde con la G. ¿Ok? Este que dice ch. Pero la H es H. H. Esta S larga que ustedes ven, esa S larga, es el sonido sh. ¿Ok? Sh. H. Después tenemos I. Next, J. ¿Ok? Here we have G and J. G and J. Okay, la G, G, la J, J. Como cuando escuchan a alguien que pone música, ¿cómo se llaman los que ponen música en los discos? DJ. DJ, right? DJ. Y ahí tienes la letra D, J, ¿ok? Después tenemos la K, que es K, K, ¿ya? K. Tiene una H entre medio porque tiene una aspiración, K, 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 ¿ok? K. L, M, N. L, M, N, O, O, ¿ya? O. Ese símbolo de la U es cuando hay un diptongo, es O. El sonido de la U representado de esta manera, O. Después tenemos P, P, que también tiene esta H porque también hay como una aspiración, P. Q, con K, y una jotita. Esta J pequeña no es una J, sino que es el sonido de la letra I. Así como Q, Q. ¿Se dan cuenta que hay un sonido de I entre medio? No es Q, es Q. ¿Ya? Después tenemos R, R, S, T, U. Ojo, la pronunciación de esta letra, de la vocal U, es U, es suave. No es U, ¿ya? Es U, no U, U, U. Esa es la pronunciación. ¿Cómo es la pronunciación? You. You, exactly. Yes, very good. You. You. ¿Ya? Luego you. Tenemos V. Recuerden la diferencia entre la B larga. B, 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 B. B es con los dos labios. B. ¿Ya? B. Y la B corta es V. V. Con los dientes y el labio. V. Tiene que haber una vibración también, una V, ¿ok? Vowel, V. Luego tenemos la W, W, ¿ok? W, W, o W, ¿ok? W. Aquí tienen la D, una A, que es la que yo siempre les muestro así con los dedos hacia abajo, que es la más parecida a la letra A del español, da, ¿ya? Da. Double. Double, esta es una E, uy, no sé qué dice. Esta es una letra E al revés, ¿ya? Que prácticamente no suena. Esa es su gracia, que esa letra, esa vocal prácticamente no suena. Double, double, ¿ya? W, W. X, X, Y, Y, Z, ¿ok? Se dan cuenta que la letra Z y la letra C podrían sonar iguales, la diferencia es que la C empieza con S, ¿okay? Con una S, sí, sí. Y la letra Z es Z, Z, ¿okay? Z, con la Z porque ahí hay una diferencia en sonido, Z y S, Z, S, ¿okay? Z, S. Así que cuando tengamos que, voy a ver si es que me parece que había un video con esto. Para ver si se los dejo en el en YouTube. O sea, perdón, en el grupo de Facebook. ¿Qué le iba a decir? Cuando tengamos que deletrear alguna palabra. Welcome back to another episode of Echo English. I'm Evan, your teacher, and I will be... Ya, ya voy a dejar la presentación de este tipo ahí en el grupo de Facebook. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chiquillos, hasta ahora? ¿Todo bien? No, ninguna. No questions. Okay, no questions. Good.
Voy a dejar por aquí el link de YouTube para que después lo veamos y lo dejen el... Entonces, la pronunciación que yo les puse acá no es la pronunciación correcta, ¿ya? Es solamente una forma de que ustedes se puedan guiar. Ay, no sé si lo estoy presentando. ¿Qué le estoy presentando? Le estaba presentando la otra cosa. Ya. Ok. Question. Chiquillos, si tuviéramos entonces ahora que nosotros definir las palabras que ustedes me dieron en este juego, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, les voy a volver a mostrar la pantalla. Ocultar. Ya. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, Juan Pablo, are you there, Juan Pablo? Are you listening to me? I hear. Okay, you're listening. Good. Juan Pablo, who is Sharon Stone? Who is Sharon Stone? She's an actress. Wait, give me a second. Give me a second. I'm going to write it down here. Okay, so who is Sharon Stone? Can you repeat? Who is Sharon Stone? She is an actress. Actress. She is. Okay. Actress. Okay. Next. Paola. Paola, I have a question for you. Okay. Where is Monterrey? Monterrey is in Mexico. Is in Mexico. Okay. Emilia. Yes. What is a beer? What is a beer? Beer is un pájaro. A beer. A beer. We have bird, bird, and beer. Bird, okay, bird, bird, yes. And beer. Es una cerveza. In English, what is a beer? Beer is cerveza. Come on, in English, what is a beer? What is a beer? No, la Emilia. Emilia, estoy haciendo trampa. Ayúdense por los títulos. Miren, fíjense acá arriba que dice famous person, animal, city or country, things, food or drink. Si yo les pregunto, what is a beer? Ustedes perfectamente me pueden decir, beer is... Yeah, beer is a drink. A drink, good, is a drink. Yeah, a type of drink. Okay, a type of drink. Beer is a type of drink, good. Then, Nicole. Nicole, what is weed? What is weed? Is a thing. What thing? What thing? Is a plant? Okay, it's a plant. Good. Then, Allison. Allison, are you there? ¿Me escuchas? Allison, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Okay. Allison, disculpe, no me acuerdo cómo se pronunciaba. Don't worry. Where is Lima? Where is Lima? ¿Dónde está Lima? Where is Lima? Lima, Perú. Okay. Lima,
¿Dónde está? Pero, ¿cuál es el verbo ser o estar? Ser o estar. Fíjate en la pregunta. Mira la pregunta que te estoy haciendo. Where is Lima? Where, ¿dónde? Is, ¿dónde está? Lima. Where is Lima? ¿Cómo sería la respuesta? Lima. ¿Alguien que le ayude? ¿Alguien que ayude? Emiliano, ¿qué día? Is. Perdón, me levantó la mano. Ya, Lima is. In Peru. Lima is in Peru. Ok, Lima is in Peru. Good. Ok, Lima está en Perú. Ya, Alison, el verbo to be, el verbo is, lo utilizas para decir que algo es o algo está. En este caso, Lima está. Ya, Lima está en Perú. Then, Sebastián. Sebastián, who is Felipe Abello? Who is Felipe Abello? He is a comedian. A comedian. Good, a comedian. Yes, comedian. Comedian. A comedian. Yes, let me check the pronunciation. Yes, a comedian. 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 Okay. Yes. Then, Cynthia. Cynthia, what is a cocktail? Cynthia, are you there? Sí. Yeah. What is a cocktail? Pueden ser tantas cosas. Puede ser un trago, puede ser un banquete. Okay, no... tell me. Any of them, cualquiera. Cocktail is a drink. No sé a si drink. Tengo. Okay, cocktail is a drink. Cocktail is a drink. Okay, good. Nicole, are you there? Yep. Okay, where is Rancagua? Rancagua is a south of Santiago. Rancagua is a south of Santiago. South of Santiago. Okay. Finally, Cynthia, one more time. Mm-hmm. Cynthia, who is Jennifer Aniston? She is actress. She is? Actress, sí. Okay. Okay, good. Chicos, lo que están haciendo ustedes en este momento, están definiendo, están dando explicaciones, ¿ya? Es súper bueno que puedan hacer esto. La idea es que lo pudieran hacer con cualquier tipo de palabra, cualquier tipo de definición. Nosotros hace unas clases atrás estuvimos trabajando con cómo hacer preguntas, ¿ya? Y yo les expliqué que cada una de estas palabras que está aquí al comienzo, ¿cierto? Who, where, what. Bueno, no tenemos mucha variedad en realidad. Who, where, and what. ¿Ya? Me sirven para pedir algún tipo de información. En el caso de who, sabemos que estamos preguntando por una persona, ¿quién? ¿Ya? En el caso de where, estamos preguntando por una ubicación, we're asking about location. And when we say what, cuando decimos what, estamos preguntando por una información, ¿qué es? Simplemente, ¿qué es? Puede ser cualquier tipo de respuesta, ¿ya? Ojo, la respuesta, aquí hay un par de detalles. Juan Pablo, recuerden, chicos, que cuando yo digo... Anne, very good, yes. She's an actress. Okay, an actress. Recuerden que no puedo colocar
A ver, si estamos hablando de quién es Sharon Stone, tú, Juan Pablo, me está diciendo que es una actriz, ¿cierto? Cualquier actriz, yes. Una actriz, ninguna en particular. Actress comienza con la letra o con la vocal A. Entonces, cuando yo voy a colocar un artículo indefinido, en este caso A, por an, para decir que es una actriz, no puedo utilizar A. ¿Ya? No puedo poner una vocal A junto con una palabra que empiece por vocal también. ¿Ya? Entonces, cuando hayan dos vocales al artículo el artículo indefinido, en este caso an, tengo que colocarle la letra N, an. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, an orange, okay? An egg, an elephant, an iceberg, okay? O sea, cualquier palabra que comience por vocal, tiene que ir precedida, ¿ya? O antecedida por an, cuando es un artículo indefinido, ¿ya? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yes. ¿Quién está respirando en el... ¿Viste tú, Juan Pablo? Se siente extraño eso. Ya, Monterrey's in Mexico, that's fine. Beer is a type of drink, bien, también. Y acá, cuando yo le pregunto a Nicole, what is weed? Ojo, weed es cualquier hierba, no exclusivamente la hierba que se fuma la Nicole. Puede ser cualquier hierba. ¿No? Debe estar fumando. No. Ojo, puede ser cualquier hierba, no necesariamente la hierba fumestible. ¿Faltó el leads o no? Aquí falta algo, exactamente, eso es lo que yo quería decir. Recuerden que para comenzar una definición, ustedes pueden empezar fácilmente por it. ¿Ya? Pueden comenzar primero con el pronombre it. ¿Por qué voy a poner it? It es un pronombre que me va a reemplazar a la palabra que yo estoy preguntando, ¿cierto? Que en este caso es weed. Yo puedo perfectamente reemplazar weed por it, porque es una cosa, tercera persona, singular, ¿ya? It is a plant. No puedo dejar el sujeto vacío. No puedo empezar la oración directamente con el verbo, Nicole. Tengo que colocar primero un sustantivo. ¿Ya? O un pronombre en este caso. Uh-huh. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Sharon Stone, el Juan Pablo reemplazó Sharon Stone por she. ¿Ya? Aquí Paola podría reemplazar a Monterrey también por it. Le podría decir, it is in Mexico. Con beer uh-huh. también podrían haber hecho exactamente lo mismo. Podrían haber reemplazado beer por it. Lo mismo sí. con weed, ¿ya? Sí, sí, en el caso de los países, en el caso de los países o las ciudades, yo también los puedo reemplazar por it. ¿Ya? Lima es una ciudad, no es masculino ni femenino, ¿cierto? No puedo decir she ni he. Entonces yo también puedo decir it is, improve. ¿Ya? En el caso después de Felipe Abello, Sebastián lo reemplazó por he, utilizó un pronombre, súper bien, he's a comedian. Después, what's a cocktail? What's a cocktail? Y la Cintia dijo, a cocktail is a drink. A cocktail is a drink. ¿Ya? Bien. Fíjate que utilizó a cocktail, a, y no an. ¿Ya? No puede colocar an porque la palabra empieza con consonante, con la consonante C. ¿Ya? Para poder utilizar an, tendría que empezar con vocal. Entonces, como no... Lo ponemos con A. Cocktail is a drink. De nuevo acá. A cocktail is a drink. Where's Rancagua? Aquí tenemos solamente un... Este A no es necesario. Rancagua is south of Santiago. Okay? South of Santiago. Rancagua es o está al sur de Santiago. South of Santiago. Okay? Finally, who's Jennifer Aniston? She's an actress. Okay, aquí sí. She's an actress. No sé si yo le agregué el an o me lo dijo Cintia, no me acuerdo. Oscar. Ya. Yeah. En Rancagua is in the south of Santiago. No es necesario decir in the south of. No tengo para qué poner in the south of Santiago.
¿Ya? Yo al momento en que digo simplemente South of Santiago, ya está, estoy dando la ubicación. ¿Ok? Por ejemplo, te puedo decir, Peru is north of Chile. Peru is north of Chile. Peru is north of Chile. But... Claro, no. ¿Sí? No, yeah. I don't understand. Because I think Magallanes is south of Chile. Juan Pablo. Pero Rancagua, pero es que está es distinto, al sur. Porque... Rancagua está al sur de Santiago. Esa fue la pregunta. Sí, pero podría decir entonces Magallanes is south of Chile. Ah, pero Chile. Ojo, no se equivoquen, no se equivoquen. Yo cuando digo Rancagua y South of Santiago, no estoy diciendo que es el sur de Santiago, no es el sur de Santiago. Estoy diciendo que está ubicado al sur de Santiago, ¿ya? Lo que pasa es que aquí cuando yo coloco, sí, cuando yo coloco is South of Santiago, South of, se entiende al sur de. ¿Ya? Entonces estoy diciendo Rancagua está al sur de Santiago. Ya, no estoy diciendo que sea el sur de Santiago. No sé si me entiende, Juan Pablo. ¿Será esa la pregunta? Claro, pero ¿cómo se dice entonces? También puedo decir lo otro, ¿no? También puedo... Sí, también puedo decir. Puedo decir Magallanes is in the south of Chile. También puedo decir is in the south of Chile, ¿ya? Pero son dos cosas distintas, porque acá estamos hablando de el sur de Chile como un lugar, ya estamos hablando del sur de Chile como una ubicación geográfica, el sur de Chile como un sector, un área grande, ¿ya? En cambio, cuando yo digo solamente South of Santiago, estoy dando una ubicación geográfica, pero más que eso, una referencia... ¿cómo se llama? Un punto de referencia, algo geológico, como si yo dijera al norte, al sur, al este o al oeste. ¿Ya? Estoy hablando de un punto de referencia geológico y no estoy hablando exactamente de un área, que es el sur de Chile. Si yo te digo el sur de Chile, ¿qué es el sur de Chile? Me podría decir, por ejemplo, el sur de Chile es desde... Chuta, no sé, ¿desde dónde se considera el sur de Chile? It's relative. Yeah, it's relative. Puerto Montt. Rancagua. Es que no, pues Rancagua no es el sur de Chile, porque Rancagua es, no, yo diría más o menos como de Los Ángeles. Concepción como, is sí, in the middle. Exacto, como Concepción, Los Ángeles. Concepción is in the middle of Chile. Biobío, exactly. Biobío is like the beginning of the south of Chile. Pero cuando yo digo el sur de Chile, se entiende que el sur de Chile es donde llueve mucho, donde hay un clima más frío, donde hay más vegetación, más naturaleza, ¿cierto? Entonces estoy hablando como de toda esa área del sur de Chile, a diferencia de en la zona central. Pero cuando yo digo Rancagua is south of Chile, no me estoy refiriendo, perdón, south of Santiago, no me estoy refiriendo a que Rancagua está en esa área del sur de Chile, sino que simplemente estoy diciendo que en orientación está hacia el sur de Santiago, nada más. ¿Ok? South of Santiago. No sé si les quedó clara la explicación. Pueden entenderlo como un adverbio de lugar. Simplemente un adverbio de lugar. Es como que yo le dijera around, por ejemplo, around Santiago. Rancagua is around Santiago. Que no tiene ni un sentido, pero Rancagua is far from Santiago. Es lo mismo, far from Santiago es como decir south of, al sur de. ¿Ya? Ok, chicos. Bueno, como les decía, para poder describir cosas o describir lugares, describir personas, lo tienen que hacer de esta manera, ¿ya? Vamos a colocar primero el sujeto, seguido de un verbo, ¿ya? Y luego vamos a poner una descripción. Esto por lo menos en el caso del verbo to be. ¿Se dan cuenta que utilizaron el verbo to be? ¿Lo conjugaron bien?
utilizaron bien la estructura gramatical, utilizaron bien el vocabulario, no fue necesario recurrir al diccionario para buscar ninguna definición, no había para qué complicarse, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto, si alguien quisiera aclarar algo. Juan Pablo, hola. Cintia. ¿No? Ok, vale. Quiero que empecemos a hacer otra cosa entonces ahora. Ya quiero que trabajemos con esto mismo. Quiero que alguien me dé un... les voy a empezar a compartir mi pantalla de nuevo. Miren alrededor de ustedes. Busquen una cosa, un objeto, cualquier objeto. Ustedes me van a decir esa palabra. Y vamos a empezar a trabajar en definición entre todos juntos. ¿Okay? Give me a word. Beth. Beth. Bed. Mm-hmm. Okay, B-E-D. 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 Okay, bed. Okay, what is a bed? Can you describe a bed? A bed? Pero describo en general. Entre todos tratemos de hacer una definición para bed. Y después vamos a ver la definición del diccionario, a ver qué tan cerca estamos. What is a bed? Bed is a mobile. What? No sé. ¿Qué fue eso? Mobile? A bed is a mobile. Mobile is inmueble. ¿Cómo se dice mueble? Furniture. Pero no es. Not a, I think it's not a furniture. Fortitude. A bed is a furniture. Voy a describirlo de otra mejor, de otra, de otra forma más clara. No sé lo que es furniture. ¿Qué tiene una cama? It's a place to rest. Okay. Oh. It is a place. Rest. Okay. Come on, give me more examples, more definitions. It's for sleep. Okay, it is for sleep. Cynthia, Emilia. Hola, Emilia. Yeah. It is beef. The bed is the place where you sleep. The bed is the place where you sleep. Okay. Okay. Ya, yo creo que estamos bien con eso. Denme otra palabra. Miren alrededor suyo y denme otra palabra, rapidito. Emilia. No, la Emilia ganó. Levantó la mano. Pencil. Pencil. Okay. What is a pencil? It is small. Okay, it's small. It's a thing for write. Okay. It's a thing for write. Okay. What is a pencil? Can you tell me? Paola, Nicole, Cynthia, Alison, Sebastian. What is a pencil? There are a lot of colors. There are a lot of colors. Okay. Yeah. Mm-hmm. It is on the table. Table. Okay, it's the table. Table. Mm-hmm.
Paola. What is a pencil? It's what you use to write. It's what you use to write. Okay, we have a lot of... I have one more. It's a best friend of leather, paper. It's a best friend? It's a best friend of paper. Paper. I'm the best friend of paper. Okay. Okay. It is the best friend. Okay. It's the best friend of paper. Okay, good. One more vocabulary or one more word. One more thing. Look around. BBF. What's that? Ah, yeah, I understand. A dragon. Okay. What is a dragon? Is a fantastic animal. A fantastic animal, okay. It is a fantastic animal. Come on, more descriptions. Give me more characteristics. It's typical in China. Good. It's typical in China. Okay. It's. ¿Cómo se dirá? Sebastián, can you repeat? It can fly. It can fly. Good. It can fly. ¿Cómo se dirá? It's a mix. A different animal? It's a different animal. Okay, a different animal. Is it real? Juan Pablo said it's fantastic. But is it real or not real? Mythical. It's a mythical. Okay. Animal? Mythical animal. Sorry, animal. Mythical. I'm not sure if mythical is written like that. Let me check. Mythical. Mm-hmm. Word reference. Mythical. 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 Yes, mythical. Good. It's a mythical animal. Very good. Yeah. Listo. Chiquillos, veamos las definiciones. Volvamos arriba. Lo primero que teníamos era una cama. Cualquier cosa, la palabra furniture es muy especial. ¿Me están viendo, cierto? ¿O solo me escuchan? Te veo y te escucho yo. Ya, ok. Ok, vale. Entonces... La palabra furniture es especial, ¿ya? La palabra furniture es incontable. ¿Qué pasa con la palabra furniture al ser incontable? Yo no puedo decir a furniture. No puedo decir a furniture, porque al momento que decir a furniture estoy diciendo un mueble. A furniture es un mueble. Y como no lo puedo contar, tengo que ocupar un quantifier. ¿Se acuerdan que el otro día vimos quantifiers? El viernes, no, la semana pasada, miércoles o jueves, no recuerdo. Ya. El quantifier que voy a utilizar para poder hablar de mueble en inglés es el quantifier piece of. Piece of. Piece of. ¿Ya?
A bed is a piece of furniture. Cada vez que yo quiera hablar de un mueble, entonces voy a tener que referirme a un mueble de esta manera. A piece of furniture. A sofa is a piece of furniture. A table is a piece of furniture. A desk is a piece of furniture. ¿Ok? Cualquier cosa que sea un mueble para nosotros, que es súper normal decirle un mueble, en inglés tenemos que decir is a piece of furniture. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Después, it's a place to rest. It's a place to rest. Esta definición está súper buena. It's a place to rest. ¿Qué significa rest? What is to rest? Descansar. To relax, yes. To relax, to rest. Yeah, to sleep. Similar to sleep. Okay? Rest is not necessary to sleep. Yeah, when you rest, you're not necessarily sleeping. Come out in another... Estoy recién leyendo lo que escribiste, Emilia, en el chat, sorry. Ya, entonces, rest es descansar, no necesariamente dormir. Juan Pablo parece que puso it's for sleep. No me acuerdo si fuiste tú, Juan Pablo, que dijiste esto, it's for sleep. Ya. Yes. Aquí hay un detalle, y me gusta que aparezca este detalle. Cuando ustedes utilizan la preposición to... El verbo va a ir en infinitivo. El día viernes vimos diferentes tipos de palabras y una de ellas era lo infinitivo. Yo se lo enseñé, ¿cierto? Que es el verbo tal como lo encuentro en el diccionario, sin conjugar. Cuando yo digo dormir o descansar, es el verbo en infinitivo, el verbo sin tiempo, dormir o descansar. ¿Ya? Exacto. Y en el caso de acá abajo, cuando yo digo it's for, tengo que agregar it's for sleeping. Yeah, sleeping. It's for sleeping. Es para dormir. Hay un detalle. Cuando coloco un verbo después de esta preposición, voy a agregar la ing. Cuando hay una acción, un verbo, después de una preposición, por lo general va el verbo con ing. No es una regla para todos los verbos después de todas las preposiciones. No lo tomen como una regla. ¿Ya? Pero en este caso, tiene que ir con ing. It's for sleeping. ¿Ok? Es para dormir. Después tenemos it's big. Sí, puede ser. No podrían haber dicho it's a, no sé, it's double, ya, double, single, twin. ¿Conocen twin beds? There are single beds, king beds, or queen beds. Or twin beds. Diferentes tipos de cama. Single, la de una plaza. Single. ¿Ya? Se los voy a escribir acá. There are single, double, king. Y también hay twin. Twin beds. ¿Cuál serán las twin beds? ¿Conoce las twin beds? No. ¿Como la cama nido o no? ¿O camarote? Sí, a mí se me ocurre camarote. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es un camarote. No, no es ninguna de las dos. For brothers. Twin beds, son camas de una plaza y media, ya, camas pequeñas, pero la gracia es que son dos camas, por eso se llaman twin beds. O sea, son dos camas en una habitación, twin beds, ya. Los camarotes se llaman bunk beds, se los voy a poner acá al lado. Single, double, king, twin, y acá le voy a poner bunk beds. B-U-N-K, B-U-N-K, okay. Bunk beds. Esos son los camarotes. Las literas, como le dicen en otros lugares, literas.
Ya, single es una cama de una plaza, double de dos plazas, king un poquito más grande que la de dos plazas, ¿cierto? Más grande que también que la queen, queen size. Twin son las camas gemelas o estas dos camas como para, no sé, los dos hermanos puede ser, los dos niños, no sé. Y bunk beds son los camarotes o literas. Y la última definición, súper bien. The bed is the place where you sleep. La cama es el lugar donde tú duermes. ¿Ok? Súper bien. The bed is the place where you sleep. Vamos a ver cuál es la definición de cama en el diccionario. Se las voy a buscar. Las voy a colocar acá para que ustedes me digan si estábamos bien o estábamos mal. Déjenme buscar la definición en English. English definition. Bed. Chiquillos, les voy a dejar el diccionario también a ustedes para que puedan ir buscando. Se los voy a dejar ahí en los comentarios. ¿Ya? Y acá tenemos una definición. Mira, qué buena la definición que hay. Esta es la definición del diccionario. A piece of furniture, dice, a piece of furniture on which one sleeps or rests. Estuvimos súper cerca de la definición del diccionario. ¿Cierto? A piece of furniture, eso lo tuvimos al principio, a bed is a piece of furniture, on which, sobre la cual, on which, uno, ¿cierto? Este one es un pronombre para referirse a uno mismo, o a uno, a una persona, a cualquiera, one, ¿ya? No es el número uno. En este caso, one se refiere a uno, como un ser humano. Sleeps or rests, on which one sleeps or rests. ¿Ok? Y está en tercera persona, ¿por qué? Porque el one, en este caso, es uno. Puede ser she or he, pero es singular, tercera persona. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes. Ok, very good. Vamos a ver la siguiente. Pasemos a la siguiente definición. Les voy a poner acá la definición del diccionario. Le voy a poner acá def, dos puntos, a piece of furniture on which one sleeps or rests. Esta la vamos a dejar ahí para ustedes, para después copiarlo en el grupo de Facebook. No hay nadie nuevo hoy día, ¿cierto? Creo que no. No me da la impresión de que no. Se suponía que iba a entrar una chica de Costa Rica que la habían invitado y al final no apareció. Se tiene que haber corrido el tiempo a lo mejor. Capaz que aparezca en un rato más. Pencil. ¿Qué es pencil? What is a pencil? Dijeron, it's small. Ok. It's small. Es pequeño, ¿así? ¿Será así, pequeño? Sebastián. Puede ser más grande también. Ok, maybe, yeah. Maybe bigger. It's small. It's a thing. Y aquí, Juan Pablo, lo mismo que pasó antes. Si vamos a decir que es para escribir, tiene que ser right. To write. To write. ¿Ya? To write. Recuerden que la palabra write no se pronuncia la W. Right. Solamente se pronuncia desde la R en adelante. Write. Write. Como cuando tú dices correcto, cuando dices right o derecho. Igual. Se pronuncia exactamente igual. Derecho, correcto o escribir. Write. O rito también. Cuando escriben rito, write, se escriben, o sea, se pronuncian igual las cuatro palabras. Write, 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 y el rito, write, también. Puros homófonos. Después tenemos, there are a lot of colors. Ok, puede ser. Sí, puede ser que there are a lot of colors. It is the table. ¿Quién me dijo it's the table? Creo que fue la Cynthia, ¿cierto? Cynthia, was it you? Quería decir que estaba en la mesa. Pero no está en la mesa. ¿Cómo diría en la mesa o sobre la mesa? On. Mira la definición, mira la definición de la cama arriba. Mira la definición que tenemos de cama arribita. Dice, a piece of furniture on which, sobre la cual, on. Ya la preposición on sirve para decir sobre una superficie.
So it's on the table. ¿Y siempre está en la mesa, sobre la mesa, Cynthia, el lápiz? On the floor. A veces, maybe, can be on the floor. ¿Ya? Bueno, después me dijeron, it's what you use to write. It's what you use to write. Sí, puede ser. ¿Solamente para escribir? Only to write? Can you use the pencil for other things? For to girar, turning. Para girar, girar qué cosa? Cassettes, the cassettes. El Juan Pablo me reza. Siempre salí con alguna cosa rebuscada. Es para retroceder los cassettes, decís tú. Rewinding. A ver, ¿alguno de ustedes, a ver, alguno de ustedes, aparte del Juan Pablo, retrocedió cassettes con un lápiz? Yeah. ¿Sí? Yeah. ¿Sí? ¿Emilia, alguna vez? Old school. Emilia, ¿tú has visto algún cassette? ¿Has escuchado música en un cassette? What is cassette? What is a cassette? You know what? No, I don't think so. A ver, Juan Pablo, acércalo un poquitito a la... Sácalo, sácalo, sácalo de la pantalla. O sea, de la pantalla. Del... Emilia, are you there? ¿Estás por ahí, Emilia? Yes. ¿Conoces eso que está mostrando Juan Pablo en la pantalla? Do you know that? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez... Sí, ¿alguna vez retrocediste un cassette con un lápiz? Mira, ahí Juan Pablo va a demostrar cómo se hace. Mira. Antiguamente, Emilia, cuando no existía el MP3, cuando no había Spotify, cuando no existía YouTube, nada de eso, la gente escuchaba música en cassettes, así como los tiene Juan Pablo. Y cuando cuando tu Discman, no, ni siquiera el Discman, era el Walkman. Ni siquiera era el Walkman, era un personal stereo, ¿no? Un personal stereo. Era malo, no malo, pero no tenía tanta tecnología. Había que retrocederlo a mano, así como lo está haciendo Juan Pablo, que tú le ponías un lápiz y lo dabas vuelta así. Ok, ese verbo es rewind, rewind. Te lo voy a escribir aquí al ladito del verbo write, rewind. Ok. To rewind a cassette. Y finalmente me dijiste, it's the best friend of paper. A pencil is the best friend of paper. Ok. Vamos a ver cuál es la definición de pencil en el diccionario. Se las voy a dejar aquí en el blog también. Pencil. Está medio complicada esta definición. Miren, esta es la definición de un pencil. Dice, a slender tube of wood, metal, etc., containing a thin piece of graphite, etc., used for writing or drawing. This is the definition of pencil. Estuvimos un poquitito lejos, pero no tanto. No tanto. Lo que sí, ¿qué significa slender? ¿Alguien sabe lo que significa slender? ¿Cuál es la definición de la palabra slender? No. ¿No? No. Mira, yo lo busqué en el diccionario y me dice que hay un una definición de slender que es parecido a pequeño. Dice small in size. Así que a lo mejor small no estaba tan mal después de todo, Sebastián. Pero también me dice thin. Thin es delgado. Thin es delgado. ¿Ok? Light, liviano. Y también me dice que tiene una distancia. Dice, having a distance around the middle that it's small when compared to the height or length. Me habla de que tiene una circunferencia. Pero yo me quedo con lo que es liviano, pequeño, ¿ya? Slender. Se va la Emilia. Ok, Emilia, goodbye, have a good night. Say hi to your sister and family, okay? Parents.
See you tomorrow. I will be waiting for you. Okay. Bye. Ya, veamos la última. ¿Se dan cuenta que aquí utilizaron también la preposición for para decir para qué se utiliza? Used for writing or drawing. Drawing es dibujar. Drawing. Sí. Okay. A slender tube of wood. Y aquí está el material. Wood or metal, sorry. A slender tube of wood, metal, etc. Ya, porque el pencil puede ser de cualquier material. No necesariamente tiene que ser de madera. Containing a thin piece of graphite. Una pequeña pieza, ¿ya? Me da la impresión de que graphite también es incontable, por eso habla de piece of. Graphite. Se dice graphite, sorry. Graphite. 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 Sí, pero también está la otra pronunciación también de graphite. Están las dos pronunciaciones en todo caso. Graphite y graphite. Ya me aparecen las dos en el diccionario. Graphite y graphite. Used for writing or drawing. Y finalmente, vamos al dragón. What's the definition of dragon? La palabra de Paola. Yeah, this is your word, Paola. It's a fantastic animal. Good. It's typical in China. It's typical in China. It can fly. Good. ¿Qué significa can? What's the meaning of can? Que puede. Can es un verbo, ¿cierto? Can poder. Es el verbo poder. Es un verbo que no hemos ocupado hasta ahora. Yo no había querido mencionar el verbo can, porque el verbo can es otro tipo de verbo que no entra en, en los tipos de verbos que vimos el viernes. ¿Se acuerdan que el viernes vimos el verbo, los verbos que eran full verbs o main verbs, ya los verbos principales, auxiliary verbs, y había un tipo más de verbo que yo no se los quise decir? Ya, son este tipo de verbos, los verbos modales, modal verbs, verbos modales. Y los verbos modales son una cantidad específica de verbos, es un grupo definido, ya son nueve verbos modales, y siguen otras reglas diferentes a todos los otros verbos, a los verbos auxiliares y a los verbos principales. Entonces yo todavía no quiero entrar en los verbos modales hasta que ya sea necesario, pero es bueno que haya utilizado el verbo can, porque obviamente lo necesitábamos en este momento, ¿ya? It can fly. Ahora, igual podría haber dicho otra cosa. Puedes decir, vuela, ¿cierto? ¿Cómo habría sido solamente esto vuela? It's fly. It? Sorry? It's fly. Fly? ¿Solamente fly? Are you sure? Fly con ed. Flying. No, ni con ed ni con nada. Fíjense. To fly? Ni to fly, ni sorry fly, ni nada por el estilo. Fíjense que, ¿cuál es el sujeto? It. It. ¿Qué pasa cuando el sujeto es it? ¿Qué pasa con el verbo? Flies. It finishes with S. Ok, entonces, ¿cuál sería el verbo en tercera persona? Volar. Flies. 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 Yes, it flies. Flies. It. Okay. What is flies? But volar. No flies. Yes. ¿Existe la palabra flies? Sí, son las moscas. Lo que pasa es que sí, la palabra fly tiene dos significados, ¿ya? La palabra fly como sustantivo es una mosca. Por lo tanto, si lo ocupamos en plural, son las moscas. ¿Okay? Moscas. Pero en este caso estamos diciendo que vuela. ¿Ya? Solamente esto vuela, el dragón vuela. Lo mismo pasa con China. ¿Por qué pongo China con mayúscula siempre y no con minúscula? Porque China con minúscula, ¿alguien sabe lo que es China con minúscula? ¿Alguna idea? Taiwán. ¿Alguna idea de lo que es China con minúscula? No.
pero ese es cup. This is cup, sí, es cup, pero el material es china. Es el material. Ok. Bueno, no sé realmente si estos platos son de porcelana, pero por, china es porcelana. ¿Ya? Porcelana. ¿Una pregunta? Minúscula. Dime, Cynthia. ¿Por qué cambia la Y y se coloca ES? Flies. Fly. ¿Por qué lo cambiamos? Claro. Porque hay una regla de la tercera persona, en este caso it, ¿ya? Si aquí no dijera it, tendría que decir dragon, ¿cierto? O a dragon. A dragon, ¿ya? Cuando mi sujeto es tercera persona, o sea, que no soy ni yo, no eres tú, es algo, ¿cierto? Algo que no está acá, que no es ni tú ni yo, en este caso un dragón o el dragón, a los verbos se le agrega la tercera persona en el presente simple. Cuando yo estoy diciendo vuela, cuando digo, por ejemplo, come, ríe, corre, duerme, ¿ya? En este caso, el presente simple tiene esa regla en inglés. Si es tercera persona, tengo que agregar la terminación es, ¿ya? Pero como este verbo termina en y, voy a reemplazar la y por i latina. Ya, es solamente por un... Es lo que les explicaba el viernes pasado, que en inglés la única regla que existe de presente simple, o sea, de un verbo que cambia su forma, es cuando es tercera persona en presente, nada más. En cambio, en el español nosotros le cambiamos la forma a todos los verbos. Si yo te digo, por ejemplo, a ver, vamos a utilizar el verbo volar también, volar, ¿ya? Volar en pasado, ¿cómo se dice, Nicole? Cuando con yo. Yo en pasado, con el verbo volar. Cambio, creo, no, I'm not sure. No, pero en español, en español. ¿En pasado? ¿Yo volaba? Yo volaba, ¿cierto? ¿Y él? ¿Él? ¿Volaba? Él volaba también. ¿Y tú? ¿Vuelas? Volabas. Volabas. ¿Y nosotros? Volábamos. Volábamos, ¿cierto? Oye, ¿y en el futuro? Volará. ¿Yo? Volaré. Volaré. ¿Y ustedes? Volarán. ¿Ok? ¿Y ella? Volará. Volará. Son todos diferentes. Volaré, volará, volarán. Todas las formas del verbo cambian dependiendo de la persona, ¿ya? Cuando es primera persona tiene una forma el verbo, en futuro, cuando es pasado tiene otra forma, cuando es presente. Todos los verbos tienen una forma diferente. Hay algunos que coinciden, como lo que pasó con el pasado de volaba. Yo volaba, él volaba, ¿cierto? Ahí las formas coinciden. Pero en inglés, por lo menos en presente simple, la única regla es que la tercera persona se le agrega una letra S a la tercera persona. O sea, cuando hablo de él, de ella o de algo. ¿Ya? Esa es la única regla para el presente simple. O sea, lo que estamos haciendo nosotros ahora, describiendo. Esto es, esto come, esto corre, esto sirve para, esto, tiene esto otro, ¿ya? Estamos en presente simple describiendo algo. Solo por eso se le agrega la ES, Nicole. Perdón, Cynthia. O Nicole, no sé quién me lo preguntó. Cynthia, por aquí está. Gracias, entendí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya, igual esto lo yo creo que lo vamos a estar viendo todo el tiempo, ¿ya? Así que si a alguien no le queda claro, probablemente va a salir en otra clase, porque es una pregunta muy típica y algo que, no sé por qué motivo, pero nos cuesta tanto recordar que la tercera persona hay que agregarle una S al verbo. Ya, finalmente, dice, it's a different animal, it's a mythical animal. Different animal. ¿Por qué different? Why different? Why is it a different animal? ¿Por qué es un animal diferente? ¿Quién dijo que era un animal diferente?
Nadie quiere hacerse responsable de esto. Vamos a ver la definición de dragón entonces. ¿Ya? Vamos a ver la definición de dragón. Aquí se los voy a copiar. Aquí viene. Dice, a dragon is an imaginary monster. ¿Ya? A dragon is an imaginary monster that was supposed to be a huge winged reptile, often spouting fire. Una tremenda definición para un dragón. ¿Les queda claro? A ver, acá tengo otro. Esta otra definición me gusta un poco más. Que es menos... Es parecida, pero no exactamente igual. Dice, mira. A dragon is a mythical monster generally represented as a huge winged reptile with crested head and enormous claws and teeth and often spouting fire. Spouting fire. Spouting. Spouting. No conocí este verbo yo, es nuevo para mí, spouting. Me da la impresión de que es parecido. Es que escupir es spit. Solo spit. S-P-I-T. Spit. Eso es escupir. Pero me da la impresión de que spout es lanzar con... Dice, to throw out with force. Lanzar con fuerza, como si fuera un chorro. ¿Ya? Tal como lo hacen los dragones. Lanzan como un chorro de... ¿Ok? Esa es la definición entonces de a dragon. ¿Y nosotros estuvimos cerca o no? Mythical, dijimos. Nicole creo que dijo ese mythical animal. Flies. Pero aquí en la parte, no sé si, la definición no dice que vuela, solo dice que tiene alas. Lo de China, sí, yo creo que está bien. Y fantastic podría haber sido, pero fantastic en el sentido de mythical. Right? Mythical. ¿Ya, chiquillo? Voy a dejarle de compartir la pantalla para que vayamos cerrando. La clase hoy día traté de hacerlo un poquito diferente para que no fuera tan... Tanta gramática, tanta... ¿Estuvo entretenido? ¿Sí? Sí, aparte vimos harto vocabulario. Sí, buena clase. ¿En serio? Sí. Ya, vamos a empezar a repetirla a ver si que hacemos algo parecido. ¿Ya? Sí. La verdad... El juego y actividades es interesante, aparte todos participan y vamos viendo las palabras que se nos van ocurriendo. Sí, lo que pasa es que hoy día estuve pensando harto en el... Bueno, los que llegaron hace poco, que fue Cintia, Sebastián y Alison, ¿ya? Y igual también pensando en los que no sé si han estudiado o no han estudiado inglés antes. Entonces yo pensaba, quizás estoy trabajando mucho en conceptos que son muy gramaticales y que son más avanzados, y a lo mejor no tienen mucho vocabulario. Entonces vamos a empezar a ver más vocabulario y tratar de ir aplicándolo en diferentes situaciones, ¿ya? Para que vayamos avanzando más, no sé, si de a poco, pero por lo menos que todos puedan aprender. ¿Ya? ¿Algo que decir? ¿Alguien que quiera levantar la mano y opinar, decir algo? ¿Qué nos queda de presente simple? I am waiting. ¿Cómo, Paola? No, because I'm waiting for your book. Oh, yeah, I'm sorry. For your recommendation. Ya, te lo voy a comentar. Mira lo que pasa. Good book of grammar. Ok, mira, tengo un libro de gramática que te lo voy a mandar, que es súper bueno, súper bueno. Me imagino que todavía lo deben seguir utilizando. De hecho, lo voy a subir y se los voy a compartir. Pero este libro... créeme que siempre lo dan de baja, lo eliminan, lo denuncian, ya son los links que tú lo subes, lo alcanzas a bajar, a compartir y te lo bajan. Porque obviamente es un libro que se ocupa mucho y se vende todavía. Entonces cuesta encontrarlo, pero yo se los voy a mandar. Se llama English Grammar in Use. ¿Ya? English Grammar in Use. Es súper bueno, es súper entretenido, salen prácticamente todos los ejemplos con las palabras. O sea, si tú buscas, por ejemplo,
can, te van a aparecer todos los usos de can. No es que tengas que estar buscando por verbo modal, pero también aparece eso. Aparecen los tipos de palabras, tipos de estructura. Chuta, no sé. Es bien, es súper, súper, súper completo. Súper entretenido el libro. ¿Ya? Okay, y lo otro, que tengo, es cursos, ¿ya? Cursos de idiomas que son interactivos, que se pueden instalar en el computador y tú puedes ir trabajando en el computador. Que quizás eso también sería entretenido que lo pudiéramos hacer en clase. A lo mejor si lo instalo, podemos ir avanzando con el curso y ahí sí hacemos un curso como corresponde, ¿ya? Pero no sé realmente si esa es la idea del curso, porque no sé qué va a pasar cuando se meta alguien más adelante que a lo mejor no ha estado con nosotros en todo el curso. Pero igual me... No sé, le voy a dar una vueltecita, por si acaso. Ya, pero igual les voy a compartir el libro de gramática en el grupo, ¿ok? Ok, thanks. Ya, chiquillos, los dejo. Voy a ir a tomar 11. Que tengan buena noche. Que esté bien, Alison. Cuídense, chiquillos. Cintia, no sé si se agregaron al grupo. Muchas gracias. Chao a todos. Adiós, mañana. Vale, Alison. Profesor. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Hasta mañana.